El Morning Club de Magic, tu vida en música. Mi segmento favorito para aprender es Empresarios Mágicos. Con el profesor que todos quieren y que sobre todo tiene unos invitados tan especiales. Andrés Claudio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ronnie, a esos amigos que siempre nos acompañan, buenos días. Hoy tenemos un invitado bien especial, bien importante para Puerto Rico. Todas las semanas siempre tenemos invitados que nos inspiran, que tienen historias para contar. Y hoy no es la excepción. Tenemos con nosotros un empresario y educador que por años ha estado impactando el mercado local. Estudió un bachillerato en economía de la Universidad de Puerto Rico, luego hace una maestría en psicología de Columbia University y un doctorado en psicología industrial de Purdue. Ya a través de los años se desempeñó no solamente por más de 30 años en psicología industrial en diferentes posiciones con el gobierno, también fue catedrático de psicología de la Universidad de Puerto Rico por 22 años, también regresando y manteniéndose activo en el gobierno, desarrolla las pruebas de puertorriqueñas de competencias escolares y también estuvo detrás del desarrollo de escalas de éxito empresarial que va a compartir con nosotros un poco sobre todo lo que ha encontrado. Y en el 1991 nace la Corporación Psicométrica, que luego cambia su nombre a Test Innovations. Con nosotros el doctor Gabriel Cirino Gerena, presidente y fundador de Test Innovations. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué honor tenerlo aquí, de verdad que sí, agradecido. Una gran trayectoria y con 86 años cumplidos. 87. Ah, bueno, le quité uno. Y aún detrás de un negocio, porque una vez usted se jubila, decide continuar emprendiendo y manteniendo su aportación al mundo de la psicología y sobre todo el desarrollo de pruebas psicométricas en el mercado local. Correcto. Y algo que llama la atención en este campo de la psicología industrial y el desarrollo de pruebas de reclutamiento que usted ha liderado por tantos años. ¿Cuál es la clave de este tipo de pruebas? Porque muchos patronos que nos escuchan, primero, se tienen que inspirar por usted, porque a los 87 años, y luego que usted se jubila, sigue activo en su negocio y emprendió. Y eso es importante, porque a veces se piensa que hay que emprender cuando se es joven. No hay edad para emprender. Claro que no. Y continuar aportando al mercado. Pero enfocarse y dedicarse al mundo de las pruebas, ¿de qué trata? ¿Qué pueden aportar y cómo ayudan al empresario? Bueno, las pruebas son bien importantes porque ayudan a detectar las capacidades que tienen las personas, los candidatos. Las pruebas identifican una serie de variables que son necesarias para cada trabajo distinto. Así que en la selección de personal, la prueba son un paso importantísimo para la calidad de los seres humanos que se reclutan y para el rendimiento en el trabajo. Interesante, porque muchas veces se recluta talento que no necesariamente tiene las capacidades necesarias para la función a la que se contrataron. Y esto trae una oportunidad de poder definir con mayor certeza ese talento. Usted ha estado también detrás de las reválidas y las pruebas para bienes raíces y para mecánicos. Exacto. Precisamente definiendo pruebas específicas para poder reclutar a las personas indicadas. Sí, nosotros asesoramos estas juntas examinadoras y otras del Departamento de Estado y del Departamento de Salud, y le ayudamos a desarrollar exámenes de revalidad que evalúen realmente la capacidad que tienen estos aspirantes para iniciar una profesión de manera responsable. Oiga, doctora, a mí me llama la atención. Entonces, el que está tocando de oído, o como dicen en el barrio, a ojo se ve que es buena gente, no es suficiente para no determinar las competencias que tiene un candidato o un prospecto. Eso es correcto. La entrevista sí da cierta información que es importante, de cómo la persona se desempeña en las relaciones interpersonales. Pero cuál es la capacidad para cada cosa, no lo va a obtener con facilidad en una entrevista. Importante por lo que estamos hablando, doctor. Entonces, uno puede, a través de exámenes estandarizados, determinar cuáles son las capacidades que tiene ese posible candidato o candidata para una posición.
¿Cómo se determinan esas preguntas claves? Porque hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que unas preguntas determinen que yo soy el candidato? A lo mejor yo lo soy y no me atreví a contestar. Uh-huh. ¿Cómo se me determinan cuáles son las preguntas adecuadas? Bueno, hay muchos estudios que ya se han realizado, o sea que no estamos empezando de cero, sino que ya hay pruebas que tienen un historial de éxito. Por ejemplo, en las dos guerras mundiales que han habido, donde Estados Unidos ha tenido la necesidad de reclutar miles de soldados y ubicarlos en distintas posiciones, ¿cómo ha determinado a qué posiciones colocarlos y cuál nivel de capacidad tienen? A través de pruebas. O sea, las pruebas de ingreso al ejército, a las Fuerzas Armadas, han sido un éxito tan grande dentro del ejército que por eso entonces se ha llevado a la vida civil, ¿no? Las pruebas que nosotros utilizamos pues son hijas de esas experiencias. Me llama la atención que usted se había dedicado a dar talleres para personas que se quieren retirar. Y sabíamos que había una diferencia entre retirarse y jubilarse. Y usted decidió continuar. ¿Sí? ¿Y por qué? Sí, la verdad es que hablamos de jubilación. Jubilación es júbilo, es gozo. Y si uno, para empezar, está trabajando en algo que realmente le gusta, pues ¿por qué dejarlo? ¿Verdad? Ese fue mi caso. Yo disfrutaba mis clases, disfrutaba desarrollar pruebas, disfrutaba la consultoría. Pues simplemente el paso normal era continuar haciendo eso. Yeah. Porque en vez de cambiar a descansar, como dicen algunos, pues no, seguimos en el mismo trabajo, porque en el trabajo uno debe tener un equilibrio entre las actividades. Por ejemplo, uno debe trabajar, uno debe estudiar siempre y uno debe disfrutar siempre, uno debe divertirse siempre. Son tres elementos de la vida que van cambiando en intensidad con la edad, ¿verdad? Cuando uno es pequeño, pues es mayormente juego, después es mayormente estudio y después mayormente en trabajo. Pero uno no se puede olvidar de esos dos otros elementos. Me llama mucho, me gusta lo que usted acaba de mencionar. E inclusive quería preguntarle, a través de todos estos años de experiencia, ¿cómo ha cambiado nuestra población, nuestra sociedad, a través del ojo de la psicología industrial? ¿Qué cambios ha visto dramáticos que vale la pena mencionar? Pues, fíjate, yo encuentro que la psicología industrial, por ejemplo, tiene mucha más aceptación ahora que cuando yo empecé. Yo fui apenas el segundo psicólogo industrial con doctorado en Puerto Rico. Y entonces, cuando uno iba a una empresa, decía que era psicólogo industrial, le decía, ¿y eso qué? Ahora hay casi todas las universidades tienen programas de psicología industrial. Es un cambio grande. El cambio que no se ha dado todavía es que sea el gobierno el que utilice los servicios de los psicólogos industriales. El gobierno hace cambios enormes en educación, en finanzas, en economía, reorganizaciones de organizaciones, y no utiliza a los psicólogos industriales que tienen experiencia haciendo eso mismo para la industria privada. Exitosamente. Exitoso. Muy bien. Poner en práctica el conocimiento es importante. ¿Cómo resumes esta gran historia de hoy? Creo que entre todo lo que hemos escuchado del doctor Gabriel Cirino Gerena, está esto último que acaba de mencionar, la importancia de nunca perder de perspectiva que hay que trabajar, estudiar y disfrutar. El balance es importante para poder ser exitoso, porque a veces se pierde ese contacto emocional con los empleados, con la vida misma. Y si perdemos ese contacto con el niño interno, quizás dejamos de disfrutar y de continuar aportando a una sociedad activa en el mercado. Así que muchísimas gracias, doctor Gabriel Cirino, por haber acompañado y estar continuando adelante de lo que es Test Innovations y todo lo que tiene para ofrecer en el mercado local. Muchas gracias por la invitación. Y Andrés, ¿cómo te contactan? Como de costumbre, me puedes llamar al 787-722-0973. Me puedes buscar en Facebook, Twitter o Instagram como Andrés Claudio, para que nos narres tu historia de éxito como empresario o empresaria Magic. Y tú me consigues en el 97.3 aquí en Magic.